Richard, ¿qué material usaste para esta propuesta? Ese oso está elaborado con plástico reciclado, todo tipo, por ejemplo, ese gancho, la silla de plástica, la nariz, la tapa del spray, el desodorante, ese de ojo, el spray, bolita. ¿Spray? Tiene canaleta, asa de baldes, canaleta, rodoplas, varios elementos, plástico reciclado. ¿Qué pasa? Que el oso polar simboliza al cambio climático debido a la cita perdiendo su hábitat, como la consecuencia de cita perdiendo su hábitat, como consecuencia de acción humana. El cambio climático es la suma de todas las consecuencias por el ser humano. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esto? ¿Qué tiempo? Bueno, ¿qué pasa? Hay dos procesos. El proceso de acopio a largo plazo puede durar 6 meses, dependiendo de 6 meses. ¿Qué pasa? Según el material existente, sí, muy poco material, no puedo cubrir todo. Ya, ahora, el proceso de la creación, dependiendo del volumen, del tamaño, ya, de acuerdo a la temática presentada, puede ser 4 meses, 6 meses. ¿Cómo financias este proyecto? ¿Cómo financias? El trabajo es accesible, porque puede contar con plástico, está por todos lados, y también puede pedir apoyo a sus amistades, a familiares. Al vez que vote el desecho, no lo voto. Yo le pido que eso me sirva como materia prima para transformar en una obra de arte. Pero a través bajo una obra de arte lleva bajo el concepto del reciclaje y sobre todo acompañado con un mensaje sobre la problemática ambiental. ¿Siempre trabajas este tema? ¿El tema trabajas? Sí, pero ahora estoy empezando a trabajar con otros elementos, por ejemplo cartón, lata de aluminio y una arena, todo relacionado como arte ecológico. Gracias, Richard, por la entrevista. Gracias. Thank you.
y también pedirles las disculpas del caso por lo sucedido. Pero acá estamos con nuestras autoridades que nos han abierto las puertas. Tenemos a nuestro teniente alcalde, al cual yo le agradezco mucho, señor Luis Rosselló. Tenemos a nuestro señor jefe de cultura, Víctor Armando, quien apuesta también por esos jóvenes interesados en esta lucha por salvar el planeta. Tenemos muchas cosas por hacer. Yo quiero darle la palabra a nuestro teniente alcalde de Pueblo Libre, Villa de los Libertadores, Distrito Ecológico, que acoge esta muestra. Teniente alcalde, sus palabras, por favor. Muy buenas noches. Siempre hijos, amigos, señora directora, señora Campos, muy complacido de darle este espacio para contribuir de una forma directa a esta presentación simultánea a la cumbre del cambio climático organizado por la ONU. Está presentando del primero al 12 de este mes, contribuye de alguna forma en modificar nuestras costumbres, nuestros hábitos, a fin de que nuestro planeta, Tierra, nuestro querido planeta donde estamos, no lo destruya por nosotros mismos. Justamente tiene una notita que dice: el mundo es un lugar peligroso, no por causa de lo que hacen en el mar, y por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Entonces, yo veo con gran pena que nuestro planeta se está destruyendo justamente por la pasividad de las autoridades para poner coto y freno a esa autodestrucción de nuestro planeta por nosotros mismos. De manera que cualquier movimiento que se haga o reclamo o contribución es un apoyo decisivo para nuestros hijos, para nuestros condepartamentanos, para nuestros compatriotas, a fin de defender nuestro querido planeta, como hemos visto en una serie de presentaciones, que se está destruyendo prácticamente por las emisiones de gas, por la forma de aniquilar a seres vivientes, debido al tóxico que estamos produciendo todos los habitantes de este planeta. De manera que, en alguna forma, hay que contribuir para difundir entre todos nosotros, los humanos, esa pequeña cuota que podemos poner con nuestro esfuerzo, nuestra propagación limitada de aquellos tóxicos que hacen tanto mal a la humanidad. Y si no creo, consejo que podría darme a mí mismo y a todos ustedes, contribuyamos pues, de alguna forma y a nuestra medida a que nuestro planeta se conserve y no ocurra como ya hemos visto que los mares, por ejemplo, nos están diciendo que ha subido 30 centímetros por lo de hielo que está produciendo tanto en los polos como acá en el mismo Perú. Tenemos a Castorulli, que era antes una belleza, un momento disminuye, que es un pendegar que no sirve para nada, que han tenido un paisaje hermosísimo que venía del extranjero aquí, ahora ya no se puede porque debido a esta deformación de nuestro clima nos está afectando a todos. Bueno, quiero distinguir para la señora Isabela Campos, como en fin, la espera vecina ilustre de Pueblo Libre por su contribución, por su dedicación, para presentar a todos aquellos que sea prudente a fin de que podamos vivir en paz, con tranquilidad, y sobre todo contribuyamos de alguna forma, de acuerdo a nuestras posiciones, a que nuestro planeta Tierra no se destruya. Muchísimas gracias y doy por inaugurada esta